Bueno, Mateo capítulo 7, hemos estado estudiando el famoso Sermón del Monte. En Mateo capítulo 7, la última ocasión, vimos que quizás Mateo 7:1 es el versículo más malinterpretado de todo el Sermón del Monte. No juzguéis para que no seáis juzgados, ¿se acuerdan? Hay toda una mala interpretación de esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Dijimos que la Biblia habla, la palabra juzgar en la Biblia significa por lo menos tres cosas. Dos de ellas están prohibidas, dos tipos de juicio están prohibidos para un discípulo en Yeshua. Un juicio hipócrita, en donde yo critico a alguien haciendo lo mismo. Obviamente eso es algo que el maestro nos enseñó, que todo discípulo debe de separarse de la hipocresía y primero buscar en su corazón, primero escudriñarse, primero saber si uno está haciendo lo mismo. Romanos 2 dice: por tanto, hombre, eres injustificable, porque tú que criticas a otros, tú haces lo mismo. Y la palabra juzgar en ese sentido está prohibida. También juzgar en el sentido de condenar a otros está mal. Pero hay un sentido de la palabra juicio que vimos que nos ha sido mandada a todas las personas, ¿verdad? Juicio, la palabra crino, también significa discernir, evaluar, separar entre la verdad y el error, entre lo correcto y lo incorrecto. Y Yeshua nos mandó a juzgar así. Está en Juan capítulo 7. Este es un verso que ustedes tienen que conocerlo muy bien. 7:24, recuérdelo. Juan 7:24 es... Y es bien sencillo aprendérselo, es un versículo bien, bien corto, pero poderoso. Dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Note que no hay que juzgar según las apariencias. Las apariencias pueden engañar. Usted puede hacerme un gesto que para mí significa algo, y quizás usted no pensaba eso. Hay muchos malentendidos de comunicaciones no verbales, en donde para uno una cosa significa algo, y hay muchos malentendidos. Si siempre tenemos, los rabinos dicen, siempre tienes que juzgar a tu prójimo dándole el beneficio de la duda, en la escala del mérito, esperando, creyendo lo mejor de él, creyendo que su intención es buena, a menos de que tengas pruebas incontrovertibles, ¿verdad? Pero de lo contrario, tú siempre das el beneficio de la duda. Y Yeshua dice: juzguen con justo juicio. Él no prohibió juzgar en este sentido, juzgar en el sentido de discernir, diferenciar lo malo de lo bueno, lo incorrecto de lo correcto, la verdad del error. Todo lo contrario, Él nos instó a juzgar así. De hecho, el resto del Sermón del Monte, Él nos exhorta a juzgar la diferencia entre un profeta verdadero y un falso profeta. En lo que sigue del Sermón del Monte, Él dice: guardaos de los falsos profetas que vienen vestidos, que son lobos vestidos con piel de oveja. Miren lo que dice Mateo capítulo 7, un poquito más adelante de lo que estamos leyendo, y luego vamos a verlo en un poco más a profundidad. Pero Yeshua nos manda a distinguir claramente. Miren 7:15, Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo buen árbol da buenos frutos, y el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. O sea, Yeshua manda a que juzguemos, que distingamos entre el mal fruto y el buen fruto, entre la oveja y el lobo, entre el buen árbol y el mal árbol. Entonces, en ese sentido, la palabra juzgar no es mal. Ahora, volviendo al versículo 1, hay
Algo que sí Yeshua nos prohibió y es muy importante, muy importante. No juzguéis para que no seáis juzgados. Si usted lee el paralelo en Lucas capítulo 6, Lucas explica lo que Mateo 7 quiere decir o en qué sentido se está hablando ahí. Y es algo que hemos mencionado, pero Lucas lo dice más claro. Lucas 6:37, alguien que lo lea, por favor. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. No, ¿qué dice? Juzguéis. Y luego Lucas dice, no condenéis, ¿verdad? Esa palabra en griego, katadikazo, significa pronunciar a alguien como condenado. Tener un espíritu de condenación. Y eso sí es algo que está prohibido. La famosa frase, hay que amar al pecador, pero odiar al pecado. Aquí Yeshua prácticamente nos dice que hagamos eso. No condenar, no desechar a alguien y verlo como alguien completamente condenado, fuera totalmente del alcance de Dios. ¿Qué significa condenar? Esa puede ser la primera pregunta que nos hagamos, ¿verdad? ¿Qué, si Lucas prohíbe no condenar, qué quiere decir eso? Claro, si uno es un juez, si yo trabajo de juez de la República, yo tengo que condenar al culpable y absolver al inocente. Eso es lo que manda Hashem a un juez. Pero si usted no es ni juez de la República, ni juez en una congregación que tiene una capacidad judicial, como dice Pablo, en nuestro trato diario con nuestro prójimo, Yeshua nos mandó a no condenar. Dallas Willard dice, ¿qué es exactamente lo que hacemos cuando condenamos a alguien? O sea, ¿qué es lo que Yeshua está prohibiendo? Él dice, cuando condenamos a otro, realmente estamos comunicando que él o ella es de alguna manera profunda, posiblemente irredimible, malo en su conjunto, alguien que debe ser rechazado como persona. A nuestros ojos, los condenados se encuentran entre los desechos de la vida humana. Y es eso lo que Yeshua prohibió a sus discípulos hacer, tener la actitud que nos habla Lucas capítulo 18. Ahí tenemos un ejemplo, está ejemplificado muy bien, ¿qué es condenar a otro? Verlo como rechazado, verlo como alguien prácticamente irredimible, alguien que es un desecho, alguien que es despreciado. Toda esa actitud del corazón está prohibida para un discípulo de Yeshua. Si alguien tiene esa actitud, hay que pedirle al Eterno eliminar esa actitud totalmente. Lucas 18, verso 9. Fíjense cómo arranca Lucas. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Subraya esa palabra, en sí mismos. O sea, confiaban en su propia justicia. Pensaban ser justos basados en su propia santidad, su propia adherencia a los mandamientos. ¿Y qué pasa inescapablemente cuando tú juzgas que tú eres muy bueno, eres la persona más maravillosa de este mundo? Irremediablemente pasas a la segunda fase. Miren lo que dice Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y, ¿qué dice? Menospreciaban a los demás. Fíjate eso, menospreciaban a los demás. Ningún discípulo de Yeshua confía en sí mismo como justo. Yo no confío en mí mismo como justo, para nada. Fuera de la gracia de Dios, fuera del poder de Dios para preservarme, haría mil y un maldades. Debido a que el ser humano es por naturaleza hijo de ira, sin la gracia de Dios, todos nosotros estaríamos perdidos, ¿sí o no?
Entonces no podemos, la tentación inescapable, natural de un grupo que se le da una ley de justicia, es que en el momento que este grupo empiece a guardar muy bien esa ley de justicia, puede empezar a surgir en ellos el pecado de la autojusticia, que es lo que Moisés advirtió. ¿Se acuerdan de Deuteronomio? Cuando el pueblo va a entrar a la tierra y Moisés les dice, no vayan a pensar a la hora de entrar a la tierra y vayas a decir en tu corazón, por mi justicia es que el Eterno me ha dado eso. ¿Se acuerdan? Moisés les advierte antes de entrar a la tierra. De hecho, si van conmigo lo podemos leer en Deuteronomio, si mal no recuerdo, capítulo 9, 9, 4. 9 del 4 al 5. ¿Alguien que lo lea, por favor, de Bavim? Deuteronomio 9 del 4 al 5. Cuando el Eterno tu Elohim los eche de tu presencia, no piensen en tu corazón, diciendo, por mi justicia me introdujo a Adonai para poseer esta tierra, porque debido a la perversidad de estas naciones, es que el Eterno las expulsa de delante de ti. No es por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, que entras a poseer la tierra de ellos, sino por la perversidad de estas naciones, es que el Eterno tu Elohim las expulsa delante de ti, a fin de confirmar la palabra que el Eterno juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. No es por tu justicia. No es por tu justicia que el Eterno hace esto, ni por la rectitud de tu corazón. Esto no solamente es para el pueblo de Israel, por cierto, esto es para cada uno de nosotros. Nada de lo que tengamos es por nuestra justicia ni por la rectitud de nuestro corazón. De hecho, en su estado natural, después del que perdimos el Gan Edén, nuestro corazón dice, el profeta Jeremías dice, engañoso es el corazón, más que cualquier cosa, tortuoso, ¿quién lo conocerá? Y luego Yeshua cuenta la famosa parábola del fariseo y el publicano. Ahí donde estábamos en Lucas capítulo 18, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro cobrador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¡Qué terrible eso! Una de los versos más preocupantes que he visto. Porque me pregunto yo, ¿cuántas veces he orado conmigo mismo? Y mis palabras no han llegado a Dios. De esta manera, Dios, te doy gracias. Por cierto, no tiene nada de malo que el fariseo estuviera orando de pie. Yeshua oró de pie, Salomón oró de pie. Hay mucha gente que de aquí sacó que está mal orar de pie. Y que siempre debe de hacerse de rodillas. Y paradójicamente, si alguien piensa eso, está haciendo lo mismo que hizo el fariseo. Es como, yo no soy como esos hombres que oran de pie. Yo oro de rodillas. No hay problema de orar de rodillas, sentado, de pie, nada. De hecho, curiosamente, cuando el templo se dedicó, si usted lee el primer libro de Reyes, capítulo 8, Salomón primero oró de pie y luego oró de rodillas. Y también hay ocasiones que se habla de orar sentado. ¿Se puede orar acostado? Sí, pero es muy peligroso porque de repente va a empezar orando y de repente ya no va a estar orando, ya va a estar dormido. Dice, ¿cómo? Sigue. Dios, te doy gracias. Fíjense esta oración. Te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese cobrador de impuestos. Y es cierto. O sea, el fariseo de verdad no era así. Él no adulteraba, él no era ladrón, no era asesino ni nada. Ayuno dos veces a la semana, sigue diciendo, doy diezmos de todo lo que gano. Noten, todo lo que gano. Esto es más allá de lo que manda la Torah. Ya en este momento ya el diezmo ya no solamente era agrícola, sino que era dinero. Como la sociedad israelita, ya no todos dependían del trabajo agrícola, sino mucho comercio. Entonces los rabinos instituyeron Maaser Kesafim, el diezmo del dinero. Y es lo que hoy hacemos, de hecho. Y Yeshua dijo, está muy bien eso. Eso era necesario hacer sin dejar de hacerlo. Mas el cobrador de impuestos de pie y a bastante distancia, no quería ni aún alzar los ojos al cielo,
sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios se propició a mí, pecador. Os digo que este, o sea el publicano, descendió a su casa justificado más bien que aquel, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Los publicanos eran lo peor de la sociedad judía, recuerden, eran ladrones. Era, no solamente eran ladrones, eran vendepatria. Se habían aliado con Roma para extorsionar a sus compatriotas judíos. El pueblo judío los veía como los peores vendepatrias. De hecho, Yeshua dice, tenlo por gentil y publicano. En la cosmovisión judía, el publicano está a la par del pagano, a la par del idólatra. Ahora, Yeshua dice, a uno publicano que con todo su corazón se humille, se arrepienta, pida perdón, él salió del templo como justificado. En cambio, el fariseo no. Y esto es lo que él hacía. Confiaba en sí mismo como justo y menospreciaba a los demás. Dallas Willard dice, la condenación siempre implica, el espíritu de condenación siempre implica cierto grado de superioridad moral, de autojusticia, de distanciarnos de aquel a quien condenamos. Y este sentido de autojusticia siempre implica un elemento de comparación y condenación. El Mesías habló a algunos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. La condenación no es casual, es el caso habitual. El desprecio es una parte importante del espíritu de condenación. Y cuando eliminamos el desprecio de nuestra alma y de nuestro porte, la condenación rara vez ocurre y nunca con sus efectos más devastadores. En otras palabras, si una persona, y por eso Dallas Willard menciona que es muy importante el orden del Sermón del Monte. ¿Se recuerdan qué fue lo primero que Yeshua dijo que un discípulo tenía que eliminar de sí? El pecado de la ira y el desprecio, ¿verdad? Si alguien elimina el pecado de la ira y el desprecio, va a quedar bien poco en su corazón para condenar a otros. Porque en el momento que no desprecia a nadie, en el momento que ve, que vemos a todas las personas como personas creadas a imagen de Dios, personas que son amadas por Él, personas que, por las cuales el Mesías dio su vida, entonces no las condenaremos, no las veremos como un desecho humano, los veremos como personas a las cuales Dios valora. Y no condenaremos, aprenderemos. Como nunca antes, la diferencia esa de amar al pecador y odiar al pecado. Dios hace exactamente eso. No hay ser en el universo que aborrezca más el pecado que Dios. Nadie. Y no hay ser en el universo que ame más a los pecadores que Dios. Él hace exactamente las dos cosas al mismo tiempo. Detesta nuestro pecado, pero nos ama. Amén. Y de hecho, C.S. Lewis dice, si piensas que es difícil, si piensas que es imposible eso, de amar al pecador y odiar al pecado, tienes que darte cuenta que tú lo has hecho toda la vida con una persona. ¿Con quién? Contigo mismo. Porque cuando tú pecas, tú odias lo que has hecho, pero no dejas de amarte por eso. De hecho, tú has hecho eso exactamente todos los días de tu vida. Tú has amado al pecador, o sea, a ti mismo, y al mismo tiempo has odiado al pecado. Entonces lo que Dios te pide es que hagas lo mismo que tú ya has hecho toda la vida contigo, con los demás. Por eso dice el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sus obras, su pecado es de condenar, pero él no. Es la obra, el pecado, lo que es condenable. Él queremos que sea redimido, queremos que sea restaurado. Y por eso, fíjense lo que dice Gálatas capítulo 6, de cómo debe de ser el espíritu de evaluar o corregir al hermano. Yeshua dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, en el sentido de no condenar a otros. Y Gálatas 6 complementa, da el modelo de cómo, el modelo positivo. Yeshua nos dice, no hagan esto, y nos da un modelo negativo. Que vengas tú y
quieras quitar la paja del ojo de tu hermano sin ver la viga en el propio. Bueno, Pablo nos dice por lo menos cuatro cosas. Fíjense bien, este es un versículo bien importante. Dice capítulo 6, Gálatas 6:1. Cuando lo tengan, me dicen amén. Amén. Dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros, los que sois espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley del Mesías. Fíjense qué pasaje más bonito ese. Muy, muy bonito. ¿Lo hemos cumplido así siempre todos nosotros? No, quizás no, ¿verdad? Quizás hemos metido las extremidades. Pero es bueno enmendar. Dice cuatro cosas. En primer lugar, hay cuatro cosas que debemos de aprender de Gálatas 6, que son muy importantes. Si quieren, anótenlas. Primero, debemos estar seguros de que el pecado se ha cometido. No podemos basarnos en apariencias. De lo contrario, concedemos a todos el beneficio de la duda. Eso lo dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, o sea, no hay duda de que el pecado se cometió. Noten la palabra sorprendido. O sea, no hay duda alguna de que la persona estaba cometiendo esto. Si yo tengo dudas, debo de dar el beneficio de la duda. Eso yo considero, un discípulo tiene que pensar bien de su prójimo, de su hermano. A menos que ya sea una persona que tengamos evidencia incontrovertible, innegable, de lo contrario. Por ejemplo, usted tiene que darle siempre el beneficio de la duda a una persona. Pero si viene una persona que tiene un largo historial de estafas y ha engañado, ha embaucado a muchas personas, usted no va a decir, ah, bueno, no, dijo el hermano que yo tenía que darle el beneficio de la duda, entonces voy a invertir estos $3,000. No, no lo haga, porque en ese caso no aplica, ya hay evidencia del otro. Entonces hay que darle el beneficio de la duda, a menos que haya evidencia incontrovertible de lo contrario. Dos, fíjense, son los espirituales los que Pablo señala como apropiados en el proceso de restauración. ¿Se dio cuenta? En una comunidad, Pablo dice que hay carnales y espirituales, gente que acaba de convertirse, no es madura en la fe. Y Pablo encarga a los espirituales. Miren lo que dice: vosotros, los que sois espirituales, restauradle. No es cualquier persona, sino los espirituales, ¿verdad? Tres, debe de ser ¿cómo podríamos llamarle? Corrección, debe ser hecho con un espíritu de mansedumbre. Cuatro, fíjense, debe ser hecha por personas con la humildad para reconocer que ellas mismas, fuera de la gracia, fuera de la preservación del poder de Dios, podrían caer en cosas similares. Eso remueve todo espíritu de autojusticia, eso remueve todo espíritu de superioridad. Una vez le preguntaron a Billy Graham qué pensaba de lo que había sucedido con Jimmy Swagger. No sé si han leído eso, pero Jimmy Swagger obviamente cayó en el pecado de adulterio. Fue un escándalo. Él era un evangelista muy dotado y él apareció después, primero encubrió, y eso estuvo mal. Luego después salió a dar la cara y a confesar su pecado, lo cual es muy bueno. Toda persona que confiesa su pecado tiene mi admiración inmediata, porque ese hombre quiere humillarse delante de Dios, quiere ser humilde, quiere ser genuino. Eso es maravilloso. Y un día le preguntaron a Billy Graham qué pensaba de lo que había pasado con Jimmy Swagger. Billy Graham dijo: si le pasó a Jimmy, me podría pasar a mí. Entonces hay que tener cuidado. Esa fue una de sus palabras. Si le pasó a Jimmy, me podría pasar a mí. Y Billy Graham se cuidaba mucho de hecho, hasta el día de hoy se le conoce como The Billy Graham Rule,
la regla Billy Graham era que él nunca viajaba con una mujer, nunca. Siempre viajaba o con su esposa o viajaba con hermanos. Nunca estaba a solas con una mujer, nunca. Él se cuidaba mucho de eso. De hecho, en el judaísmo existe esa, se llama la ley de Yihud. Y Billy Graham, sin ser judío, Billy Graham, sin conocer estas reglas que el pueblo judío ha establecido para cuidarse, él lo hizo y fue guardado por eso. Otra cosa que él, otra de las Billy Graham rules, era cuidarse de la avaricia de dinero. Él siempre se cuidaba de eso, siempre estaba seguro de nunca caer en eso. Y me gustó mucho cuando leí eso, cuando le dicen qué pasó, y él dijo, si le pasó a Jimmy, me puede pasar a mí. Y es lo que dice Gálatas 6, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, nuestra intención, si alguien ha sido sorprendido en un pecado, es restaurarle, es volverlo a llevar a acercarse a Dios, que abandone el mal camino y que pueda volver a tener intimidad con Dios y con su pueblo. Ese es el espíritu correcto. De lo contrario, se caerá en lo que el maestro dice en Mateo capítulo 7. En Mateo 7 dice él, hipócrita, ¿cómo pues puedes decir a tu hermano, deja que saque la paja de tu ojo y no ves la viga, verdad? Dice en el verso 7:3, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando está la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahora, ¿cuál es la viga? ¿Cuál es la paja? Bueno, la paja es obvio, ¿verdad? La paja es el pecado que el hermano está cometiendo. Eso es lógico ahí. Ahora, ¿cuál es la viga? ¿Se ha preguntado eso? ¿Cuál es la viga? Yo me hice esa pregunta por mucho tiempo. Usted dirá, pues no es obvio. No, no es obvio. ¿Un pecado más grande? Muy bien. Hay varias opciones. Primera opción. La primera opción es que la viga sea el mismo pecado que está cometiendo el otro, lo estoy cometiendo yo, ¿verdad? Por ejemplo, mi hermano se emborracha y yo también soy borracho. Entonces, la paja en él es la borrachera y la viga en mí es la borrachera. Ahora, el único problema con esa posición es que pareciera ser que la viga es algo más. ¿Qué preferirían tener en el ojo, una pajita o una viga? Obviamente la pajita, ¿verdad? Entonces no, pareciera ser que lo que Yeshua está criticando aquí es que alguien quiera dar una lección espiritual cometiendo un pecado más grave, ¿verdad? Eso pareciera ser. Alguien ha dicho, no, solamente el que esté libre de pecado puede. Bueno, si eso fuera así, nadie nunca pudiera corregir a nadie, porque solamente ha habido un hombre que nunca pecó. Entonces eso no puede ser. Entonces tiene que ser un pecado más grave. Y eso era lo que yo pensaba, siempre he pensado eso. Entonces, pregunta, supongan que yo no tengo un pecado tan grave como el que tiene mi hermano. Aún así, esa es una condición suficiente para corregir de manera correcta. Yo no estoy cometiendo el pecado que él comete, ¿ok? Está bien. Pero todavía es una condición suficiente. Dallas Willard me convenció de que había malinterpretado este verso toda mi vida. Toda mi vida yo había pensado, bueno, mientras yo no esté cometiendo el pecado que esté cometiendo mi hermano, o uno más grave, yo tengo la solvencia moral para corregirlo. Eso es lo que pareciera decir Mateo 7. ¿O no lo han entendido así ustedes siempre? Si media vez yo no tengo una viga,
puedo sacarle la paja a mi hermano. Eso es lo que Yeshua dice, ¿verdad? Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Noten que Yeshua no cree la imagen popular de Facebook del día de hoy. Tengan cuidado con varios memes de Facebook. Dicen cosas que son totalmente antibíblicas y la gente no se da cuenta. Quiero ver si encuentro la imagen, déjenme ver. La vi por ahí, la ponen a cada rato, pero la he visto, varias gente la ha puesto. No la encuentro. Esta. ¿Han visto esta foto? Lo voy a poner. Es una foto que tiene tres colas, ¿verdad? Tres filas. Una dice criticar y hay un gran poco de gente ahí, ¿verdad? Juzgar y hay un gran poco de gente. Y está otra fila que dice ¿cómo? Ayudar. Ayudar, ¿verdad? La idea es que todo el mundo está presto a criticar. Todo el mundo está presto a juzgar. Pero nadie quiere ayudar. Esa es la idea que da la imagen. Ahora, la imagen también, si no tienes cuidado, te vende algo que es falso. La idea de que aquel que te critica no quiere ayudarte. ¿Se fijaron? La gente piensa que aquí o criticas o ayudas. La persona que te ayuda nunca te critica. Esa es la implicación de esta imagen, ¿verdad? Si tú ayudas a alguien, no criticas. Toda persona que te critica es porque no quiere ayudarte. Eso es lo que la imagen vende, eso es lo que la imagen señala. Y eso no es cierto. Pablo criticó a Pedro en Antioquía y buscaba ayudarle, ¿sí o no? Miren lo que dice Gálatas capítulo 2, por ejemplo. Hay mucha gente que vive la teología de Facebook. Muchas imágenes así que son, parecen ciertas. ¿Saben que el problema es que yo veo esta imagen y yo entiendo por qué la gente lo comparte? Yo entiendo eso. Lo que ellos quieren decir es que hay mucha gente que solo está presta para señalar lo malo sin echar una mano. Eso está bien, yo entiendo eso, yo estoy con ellos. Debemos, la sociedad es así y en el mundo de las redes sociales es peor. Como en las redes sociales uno está en el anonimato detrás de un celular, mucha gente hace muchas críticas que no harían en persona. Hay gente que pone en Facebook detrás de un perfil falso cosas que no dirían a la persona. Y eso está bien. Ahora, es la falsa disyuntiva. O criticas o ayudas lo que es falso. Miren lo que dice Pablo, Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque se había hecho digno de reprensión. Hay versiones que dicen porque era de condenar. ¿Cómo? ¿La Reina Valera 60 dice eso? ¿La textual también? Ah, bueno, esa no es una buena traducción porque la palabra que aparece en griego ahí no es la palabra que aparece en Lucas capítulo 7 de condenar. Es mejor reprender. Ahora, es una reprensión bien fuerte. La palabra en griego es una reprensión fuerte. Entonces, por eso quizás la versión textual lo traduce como condenar, porque esta palabra en griego está colinda entre la reprensión y la condena de un acto, entonces es fuerte. ¿Qué pasaba? Pedro, cuando llegaron los de la circuncisión, se retraía y no comía con los gentiles. Con su actitud, Pedro estaba dando a entender que un gentil tenía para ser ciudadano de primera clase. Un gentil tenía que circuncidarse, volverse judío y guardar toda la Torá para ser un digno compañero de tener comunión en las mesas. Y cuando Pablo vio eso, dijo, no, ¿cómo es que tú, que has dejado de observar ciertas leyes rabínicas para extender el reino, ahora implicas que los gentiles tienen que judaizar? Y Pablo le dijo, mira lo que dice, le resistí cara a cara porque se había hecho digno de reprensión. Pedro estaba cometiendo algo que si Pablo lo dejaba era de gran peligro para el movimiento, de gran peligro. Era,
era decir básicamente que los gentiles no eran dignos de comer con ellos, de tener comunión en las mesas. Y eso ya había quedado, si Gálatas 2 fue escrito después de Hechos 15, eso ya había quedado establecido en Hechos 15, que un no judío no tenía que circuncidarse y volverse judío. Entonces, noten que Pablo criticó a Pedro, pero lo ayudó. O sea, alguien puede criticarte y ayudarte. Es lo que Yeshua dice. Quita primero la viga y verás para qué. ¿Qué nos mandó a hacer Yeshua? A sacar la paja del otro. Entonces, Yeshua nunca dijo, no le digan nunca a nadie. No, nunca le digan nada a nadie. No fue eso. No es la teología de Facebook, la de Mateo capítulo 7. Ahora, con todo eso, Dallas Willard tiene razón en algo. Él pregunta, ¿cuál es la viga? ¿Por qué Yeshua, por qué el maestro asume que si alguien está haciendo esto, tiene que tener una viga? Y él dice, porque él acababa de criticar el espíritu de condenación. Y la viga que él está criticando es el espíritu de condenación. Dallas Willard dice, es la condenación que es la viga en nuestros ojos. Él sabe que el mero hecho de que estemos condenando a alguien muestra que nuestro corazón no tiene la rectitud del reino de los cielos de la que está hablando. La condenación, especialmente con sus habituales acompañamientos de ira, desprecio, superioridad moral, nos ciega ante la realidad de la otra persona. No podemos ver claramente si tenemos un espíritu de condenación. No podemos ver claramente cómo ayudar a nuestro hermano, porque no podemos verlo a él. No podemos ver que es nuestro hermano. Y nunca sabremos cómo ayudarlo verdaderamente hasta que nos hayamos convertido en el tipo de persona que no condena. Punto. Sacar la viga no es una cuestión de corregir algo que está mal en nuestra vida para que luego podamos condenar más efectivamente a nuestros seres queridos. No. La viga misma es la condenación. Y cuando yo leí eso dije, oh, ahora eso tiene todo el sentido del mundo. O sea, lo que Yeshua está diciendo es que en el momento mismo que yo voy donde un hermano con un espíritu de condenación a exhortarlo, a reprenderlo por un pecado, si yo tengo un espíritu de condenación, yo ya tengo una viga en el ojo. No importa la paja que tenga, yo entré a la conversación con una viga. Entonces no puedo ver bien. ¿Por qué no puedo ver bien? Porque mi actitud condenatoria me va a cegar. No trataré bien a mi hermano. No diré las cosas con el espíritu correcto. Entonces, antes, y por cierto, cualquier pecado que yo pueda criticar en él, si yo tengo un espíritu de condenación, yo estoy ciego al hecho de que yo tengo un pecado quizás mayor que el de él. Porque si yo voy con un espíritu de condenación, estoy teniendo un pecado terrible, desprecio. Lo cual es un pecado terrible, ¿sí o no? Entonces Yeshua manda a quitarnos primero la viga. ¿Cuál viga? El espíritu de condenación. Y ahora sí entiende cómo. Fíjense cómo todo hace match. El espíritu de condenación es lo contrario a lo que Pablo dice en Gálatas 6, ¿verdad? Vosotros los espirituales, restáurenle ¿con qué? Con un espíritu de mansedumbre. Y me acuerdo cuando yo estaba leyendo ese libro de Dallas Willard, en La Conspiración Divina, yo dije, toda mi vida he entendido mal el Sermón del Monte. Toda mi vida, yo nunca se me había ocurrido que la viga era el espíritu de condenación. Y dije, bueno, ahora todo tiene sentido. Y luego, si yo vengo y dejo atrás el espíritu de condenación, dejo atrás desprecio, veo a la persona como una persona amada por Dios, y voy y le exhorto a que abandone su mal camino, entonces ahora he sacado mi viga y puedo ver claramente, puedo ver cuál es su contexto, cuál es su situación, el por qué lo hizo, sin justificarlo. Obviamente no estoy justificando lo que ha hecho, pero puedo entenderlo mejor. Ahora, después
En Mateo capítulo, Dallas Willard dice algo muy cierto también. Él dice, claro, esto no quiere decir que Yeshua nos mandó a ser personas que no disiernen. Él da un ejemplo muy bonito. Dice, una cosa es condenar, lo cual está prohibido, pero el término crino, que significa juzgar en griego, tiene un significado como separar, hacer una distinción, ejercer juicio sobre, estimar, discernir, lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Por ejemplo, dicen, un dentista puede examinar los dientes de un paciente y decir, bueno, veo que no te has cepillado los dientes con regularidad, tus encías están retrocediendo y hay una cavidad de este lado inferior derecho. Cuando hace esto, lo que él está haciendo es que él está juzgando la condición de mis dientes, las encías y del paciente. Él está discerniendo, viendo y diciendo lo que es, pero ninguno de nosotros pensaría que él nos está condenando, ni a nosotros o a nuestros dientes. Simplemente él está evaluando la condición, a diferencia de otras condiciones más deseables. Claro, nos podría dar pena, ¿verdad? ¿Quién de ustedes ha ido donde el dientista y le han dicho, ya llevaba bastante tiempo que no se hacía una limpieza? No, nunca le han dicho así, no se ha hecho una limpieza en varios tiempos, ¿verdad? ¿Y cada cuánto viene, no sé qué? Entonces uno le da vergüenza y le da pena. Ahora, ¿está condenándonos el...? ¿Podríamos utilizar el verbo condenar para el dentista? No. Ahora, ¿está juzgando la condición de nuestros dientes? Sí, claro. Y está bien que lo haga. Por eso es dentista, ¿verdad? Y eso es la gran diferencia que tenemos entre condenar y discernir. No, no es lo mismo condenar que discernir. Ahora, Dallas Willard ve que hay un problema en la cultura actual. En la cultura actual, dice él, es interesante observar que hoy en día, en el siglo XXI, ya no se acepta la máxima de odia al pecado pero ama al pecador. La gente hoy tiene una idea de que ella es sus acciones. Si desapruebas mi estilo de vida, si condenas una mala acción que yo hago, me estás rechazando a mí. Así piensa la gente hoy. Hace 200, hace 100 años, era fácil para una persona decir, no, yo no tengo problemas contigo. A mí lo que me desagrada fue tu acción. Eso todo el mundo lo entendía antes. Todo el mundo entendía que había una diferencia entre la persona y su actitud, por ejemplo. Pero hoy no. La gente dice, Dallas Willard ve cómo la gente piensa hoy. Si desapruebas lo que hago o cómo lo hago, ahora la gente dice, eso significa que estás condenándome y rechazándome. Eso significa que me estás haciendo un lado. Esta es otra evidencia, dice Dallas Willard, del efecto devastador de la pérdida en nuestra cultura, de la doctrina del alma, del ser espiritual que tiene una sustancia interna y que yo no soy mis acciones. Yo soy separado de mis acciones. Ustedes pueden decir, yo amo al hermano Isaac, pero no me gusta su actitud cuando hace esto. Y es perfectamente válido. Y si un día me lo dicen, Baruch Hashem, pues yo corrijo. Porque yo no soy mis actitudes. Yo no soy mis pensamientos. Yo no soy mis acciones. Yo puedo separarme de eso. Sí, sí, me explico. Usted no es sus pensamientos. Ayer, si usted empieza a pensar en comerse un sorbete, usted no es el pensamiento de comerse un sorbete. Usted puede dejar de pensar en eso. Tampoco usted es su acción. Usted puede dejar de hacer esa acción. ¿Qué somos nosotros? Somos un alma, una sustancia inmaterial, espiritual, creada por Dios para un destino eterno. Y nosotros podemos cambiar. Ahora, el mundo actual piensa de otra manera. Lo que asume el mundo es que yo soy mis acciones. Si critican mi estilo de vida, es porque me estás criticando a mí. Y no es cierto. Es nuestra tarea recuperar y aclarar y llevar luz a que eso no es cierto. Dice Dallas Willard, ¿cómo entonces, dice la gente,
Puedes decir que desapruebas mis acciones, pero que me amas. La gente no entiende eso. Ahora dice él, claro, por supuesto, esta actitud también puede ser un recurso de manipulación que la gente utiliza para intentar que nosotros aprobemos todo lo que hacen y entonces, piensan ellos, pueden disfrutar sin ningún reproche. Eso es lo que la gente quiere. La gente quiere, confunde amor con aprobación. Recuerden lo que hablábamos un día. Amor no implica aprobación. Ningún padre bueno aprueba todo lo que hace su hijo, ¿sí o no? Imagínense que un padre, imagínense que como padre usted aprobara todo lo que hace su hijo. ¿Lo amaría? No lo amaría. Yo puedo amar profundamente a alguien, pero no aprobar lo que ha hecho. De hecho, es exactamente lo que pasa con cómo debe de ser nuestro tratamiento de las personas que cometen actos o han cometido actos homosexuales. La actitud de un creyente es amar a esas personas, pero no aprobamos lo que hacen. La Biblia claramente dice que la persona que practique homosexualidad, la persona que practica actos homosexuales, no tiene parte en el reino de Dios. Lo dice claramente en Efesios capítulo 5, en 1 Corintios 6. Pero la persona como tal debe de ser amada por nosotros. Y no... Por eso cuando dicen, eres homofóbico, me pregunto, ¿qué quiere decir con homofóbico? ¿Qué quiere decir eso? Porque miedo no le... Homofobia, si uno lo separa, homofobia significa miedo a alguien homosexual. Y literalmente yo no les tengo miedo. Así que si alguien me pregunta, ¿eres homofóbico? Hay que pedirle a ellos, what do you mean by that? ¿Qué quieres decir con homofóbico? ¿Que tengo miedo? No tengo miedo. ¿Que buscas hacerle daño? Tampoco quiero hacerle daño. ¿Que tienes un prejuicio hacia ellos como persona? Tampoco. Para mí un homosexual es amado por Dios. Como persona, Dios lo ama. Ahora, si llega a cometer actos homosexuales, sus actos homosexuales son condenables por la Biblia. ¿Está? Claro, ¿se entiende esto, verdad? Como persona hay que amarlo. Pero no sus... Lo que ha hecho el Papa hoy es abre la puerta a un gran peligro. De hecho, el Papa está haciendo algo... Me dio mucho gusto ver que los católicos de Ucrania han dicho, nosotros no nos vamos a unir al Papa. Nosotros no vamos a bendecir uniones homosexuales. El Papa salió hace poco y sacó una encíclica donde dice que a pesar de que la Iglesia no va a casar personas de la Iglesia Católica, no va a casar personas del mismo sexo, sí lo va a bendecir. Lo cual equivale a hacer lo mismo, ¿verdad? Cuando Hashem casó a Adán y a Eva, ¿qué fue lo que hizo? Y los bendigo. Es decir, si yo bendigo la unión de alguien, lo estoy casando, estoy diciendo de que esa unión tiene el beneplácito divino, ¿sí o no? Que tiene la aprobación divina. Y hay muchos católicos que están bravos con el Papa, bravos, qué bueno por ellos. Yo me alegré mucho, fue una grata sorpresa ver que los católicos de Ucrania dijeron no. Entonces, amor no requiere aprobación. Por cierto, ya que estamos en ese tema, cuando la Biblia habla, en toda la Biblia, ustedes van a ver que lo que la Biblia condena como pecado son los actos homosexuales. Actos homosexuales. En Primera de Corintios, por ejemplo, se menciona a homosexuales activos y aquellos que cometen actos de homosexualidad pasiva y actos de homosexualidad activa. En Primera de Corintios 6, si ustedes van conmigo ahí, Primera de Corintios 6, 9, menciona dos palabras. La palabra malacos es la primera que se menciona y la otra es arsenocoites. Malacos es
malacos y arsenocoites, las dos palabras, si usted las estas dos palabras aparecen en la literatura griega y siempre significan personas que cometen un acto de homosexualidad pasiva y personas que cometen un acto de homosexualidad activa. La palabra afeminado no está bien ahí. ¿Se fijaron ahí? La mayoría de versiones, bueno, no sé si la mayoría, pero la Reina Valera traduce los afeminados. Lo cual, ¿por qué creen que eso es un problema, verdad, esa traducción? ¿O no? ¿Ven el problema? ¿Cuál sería el problema de traducir afeminado ahí? ¿Qué es afeminado? Conducta. Alguien que tiene una conducta mucho más parecida a la femenina. Ah, claro. O sea, que digamos, yo tenía un compañero que hablaba como que era niña. Era gordo, sí, era bien curioso, pero tú debes de haberlo conocido. Era gordo, gordo y alto. Todo el mundo esperaba que cuando hablara, iba a hablar, pero con un bozarrón. Y cuando le decía, hey, ¿cómo estás? Así decía, pero él hablaba así. Ahora, si por afeminado, si el concepto de afeminado es un hombre que tiene ciertos rasgos que son un poco femeninos, ¿qué culpa tiene ese hombre de ser así? De verdad, ¿cuál sería el si ven el problema? Traducir ahí afeminado es, no sé, como Cristiano Ronaldo queda un poco mal aquí. y otro, o por ejemplo, ¿cómo se llaman eso? Metrosexual, ¿verdad? Metrosexual. Okay, ¿qué tal un metrosexual? Es una persona que es masculina, o sea, puede tener esposa, pero si anda arreglando y todo. Si yo traduzco malaco como afeminado, estoy diciendo que todas esas personas no tienen parte del mundo venidero. Es una traducción difícil. Yo, pero cuando yo leía, cuando no había profundizado en el texto griego, yo decía afeminado. Pobrecito los afeminados. Qué bueno que yo no soy afeminado, decía, pero no. Después, es claro, el malacos y arsenocoites, las dos palabras en griego, es alguien que comete un hecho homosexual pasivo. Eso quiere decir una palabra. Y la otra es alguien que comete un hecho homosexual activo. Y en toda la Biblia, en Romanos, en 1 Corintios, cada vez que la Biblia prohíbe la homosexualidad, tenemos que tener bien en claro que en la antigüedad, en el siglo I, cuando alguien hablaba de alguien homosexual, todo el mundo pensaba alguien que cometía un hecho homosexual. La concepción esa de, ¿cómo se llama hoy? Inclinación sexual. Eso era algo que no existía antes. En el mundo antiguo era algo raro eso. No existía eso. Habían personas que eran completamente heterosexuales que los romanos o los griegos cometían actos homosexuales a pesar de que a ellos les gustaban las mujeres. El mundo estaba muy pervertido. Entonces, homosexual o actos de homosexualidad es el acto en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante, porque algunas veces un creyente puede recibir la siguiente pregunta. ¿Qué piensa usted? Ya les habrán hecho esta pregunta. ¿Qué opina usted, hermano? ¿Los gays nacen o se hacen? ¿Ya han oído esa palabra? ¿Nacen o se hacen? Bueno, he leído varios libros de esto. El doctor Michael Brown sacó un librote así, de todos los estudios científicos y todo. Y hasta el momento, hasta el año 2023, no se ha encontrado ningún descubrimiento que pueda hablar de un gen gay. Ninguno. Es decir, no hay base científica para decir que la homosexualidad es algo genético. Entonces, todo pareciera indicar que la homosexualidad es una condición adquirida después por muchos factores. Muchos factores. Ahí hay mucha tela que cortar. Ahora, normalmente la respuesta que los creyentes, los más grandes apologetas dan es en dos partes. Número uno,
Según la evidencia científica que tenemos, no, la homosexualidad no es algo genético. Ahora, supongan que mañana los que estudian el ADN o el genoma humano nos dijeran, voilà, helo aquí está el gen homosexual. ¿Significaría eso que ya por tener una tendencia, una predisposición en los genes, esa persona tiene derecho a hacer eso? Veamos unos cuantos ejemplos. Supongan que mañana alguien hiciera una autopsia de los generales nazis y que cuando entraran a los genomas encontráramos que ellos en sus genes tenían genéticamente un gen que los hacía odiar al pueblo judío. O supongan que mañana encontramos a varios hombres que en sus genes tienen un gen que les fascina ser pedófilos. O supongan que mañana encontráramos un gen en el ser humano, en algunos. Supongan que examinamos a 5 seres humanos. Y esos 5 seres humanos tienen un gen que les da una gran predisposición a agarrar a batazos a homosexuales. Pregunta, ¿el hecho que esta persona pudiera tener ese gen le da derecho a actuar según ese gen? No, ¿verdad? El hecho de que yo tenga una disposición genética, ¿me da derecho a mí de actuar según eso? No. Entonces, incluso si el día de mañana alguien nos dijera, aquí está el gen gay, incluso aún así, esa persona no tendría el derecho del cielo para actuar según ese gen. Si mañana se descubriera un gen asesino, un gen violador, un gen borracho, un gen genocida, nadie se le imaginaría decir, ay, pobrecitos los nazis, como ellos tenían un gen que los hacía actuar a querer odiar judíos, entonces lo más misericordioso era tirarles un par de judíos para que los mataran. ¿Alguien pensara así? Nadie pensara así, a pesar de que fuera genético. Ahora, Baruch Hashem, todos los estudios científicos, de hecho hay estudios en gemelos, por ejemplo. Los gemelos, según, si mal no recuerdo, y aquí tenemos gente que ha estudiado esto mejor que yo, si mal no recuerdo, los gemelos tienen igual material genético, ¿verdad? Vienen del mismo esperma y el mismo óvulo. Y hay gemelos en donde uno es homosexual y el otro no. Si fuera genético, lo lógico sería que los dos serían homosexuales. Y hay muchas otras cosas. Michael Brown da todos esos estudios muy, muy buenos, en donde no hay evidencia que nadie es, que nadie nace gay. Ahora, debemos de reconocer algo. Para ellos, la inmensa mayoría de ellos es un infierno su condición. Y hay que tener mucha misericordia. No, un creyente no debe de hacer burla. No hay espacio para que un creyente sea un burlón de un gay. Tenemos que tratar a estas personas como lo que son, seres creados a imagen de Dios. La mayoría de ellos tiene esta inclinación debido a diversas circunstancias, condicionamiento en la familia, en algunos casos abusos, tantas cosas. Son tantas cosas, siendo parte de una naturaleza caída. ¿Cuántas cosas pueden salir malas en la niñez para causarnos una disforia de algo? ¿Cuántas cosas? Muchas cosas, ¿verdad? Muchas, muchas cosas. De hecho, hay una médico que está estudiando los casos de transgéneros. Y ella ha estudiado no sé cuántos transgéneros. Y cuando ella les ha preguntado, ¿cuándo fue la vez donde tú dijiste quiero ser transgénero? Fue la inmensa mayoría, ella dice que el 95% han tenido que ver con un abuso que fue cometido a ellos siendo niños. La inmensa mayoría. Entonces ya esas personas viven... Entonces, todas estas personas tienen muchos problemas. Tenemos que tener verdad y amor con ellos. Verdad y amor. Verdad y amor. Amor para tratarlos como lo que son, como
seres amados por Dios, seres a imagen de Dios, pero, y es de lo cual se ha derivado este pequeño paréntesis de este tema, amor no implica aprobación. Repítanlo conmigo, amor no implica aprobación. Yo te amo, pero si haces algo que está flagrantemente en contra de las palabras de Dios, yo no puedo aprobar eso. Es más, si yo lo aprobara, no te estaría amando, te estaría haciendo un daño, ¿verdad? Sería como un padre que ve a su hijo que se está inyectando heroína y dice, ¡ay, tan lindo mi niño! ¿Quién va a decir eso? Nadie diría eso. Él es, de hecho, la Biblia dice, aquel que no castiga a su hijo, que dice, lo aborrece. Porque Hashem, al que toma por hijo, ¿qué dice? Disciplina. De hecho, la palabra disciplina tiene que ver con otra palabra, discípulo, ¿verdad? Como discípulos, somos personas que tenemos que tener disciplina. Amén. Entonces, queridos hermanos, Mateo 7, nos concluyendo el estudio de este día de Shabbat, Mateo 7 nos habla de que tenemos que dejar totalmente afuera el espíritu de condenación. De hecho, Dallas Willard menciona, y yo creo que es un muy buen comentario, la viga que el maestro menciona, de hecho, es el espíritu de condenación. ¿Cuál es la alternativa? Es lo que dice Gálatas capítulo 6, ir donde él con un espíritu de mansedumbre. Ahora, inmediatamente después de Mateo capítulo 7, verso 5, Yeshua dijo algo que pareciera no tener ninguna relación con el tema, ¿verdad? Vean el verso 5, dice, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cómo está la viga en el ojo tuyo? Hipócrate, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y luego el verso 6, no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, se vuelvan y os despedacen. ¿Qué tiene que ver el versículo 5 del versículo 6? Pareciera que es que cambiamos drásticamente de tema. De verdad hemos cambiado de tema. No, en realidad es el mismo tema, pero el tiempo se nos ha acabado, así que para ver lo que quiere decir el verso 6, ese verso 6 se ha malinterpretado de muchas maneras. Yo, es más, tristemente, los que hemos sido creyentes en nuestros primeros años, debimos haber usado este verso así. No, no, hombre, ¿para qué le dijiste eso? No tires las, ¿qué? Las perlas delante de los cerdos, ¿verdad? Y hasta lo usamos con una actitud como la del fariseo y el publicano, ¿sí o no? Lo usamos como, ¿para qué va a tirarle la perla a los cerdos? Y podría algo ser más en contra del espíritu de Yeshua que viene hablando ese. Fíjense, piénsenlo. Él está hablando de no tener un espíritu de condenación. ¿Cómo reconciliar ese verso, el verso 6, con lo que él viene diciendo? ¿Qué quiso decir? Bueno, la próxima semana vamos a ver con la ayuda del Eterno eso. Que el día de hoy Él imparta a nosotros las grandes verdades de siempre amar a las personas y restaurarlas. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. No el ministerio de condenación, dice Pablo, sino el ministerio de reconciliación, que podamos ser dignos embajadores de Dios y poder sembrar, hacer trabajo de jardinería para que muchos se acerquen a Él, que a Él sea la gloria por los siglos. Amén.